Hola Aries y bienvenido a tu lectura general de las energías del mes de agosto en la que vamos a ver pues cómo va a ir este mes desarrollando eh, os quería decir que si este mes coincidió con vosotros pues genial y si no pues por favor echad un vistazo a vuestro signo eh, lunar, ascendente y venus que se puede conseguir en el google pues muy rápido Tú metes ahí la, la búsqueda de la carta natal y todo eso y te sale todo. Ahora sí que vas a tener que meter los datos exactos, Aries, que si no, pues no va a ser lo correcto. Vamos allá. Ya. Yo creo que muchos de Aries este mes, o al menos es lo que están haciendo desde hace un tiempecito, estáis esperando por algo, estáis esperando ver el resultado de algo, hay alguna situación que os tiene realmente preocupados con una cárcel mental, por llamarlo de alguna manera. Eh, os tiene realmente preocupados alguna situación y que lleváis, a lo mejor es una situación en la que estáis encasillados, encarcelados, por llamarlo de alguna manera, y que veis que esta situación, pues a lo mejor puede tener un arreglo, una, una solución una vez que os llegue aquello que estáis esperando, ya sea que esté hablando yo del amor, del dinero, de lo que sea, pero eso sí que mientras iba sí pues eh, mezclando las cartas todas las cartas que me han ido que han ido girando y todo eso tenían que ver con el dinero así que habrá muchos diarios que están esperando a lo mejor mmm, alguna paga algún dinero eh, alguna recompensa o esencialmente el fruto de algo a lo que le han dedicado tiempo el, en lo que han invertido a lo mejor el fruto de algún esfuerzo vamos a empezar a ver os quería decir también que si esta lectura ahora mismo no coincide con vosotros no le veis eh, coinciden algunas cosas y en otras no pues la dejáis aparte y la volvéis a ver dentro de una semana diez días o a finales de mes que esta lectura pues obvio que va a estar aquí en, la, en el canal eh, todo el mes, así que lo que os venía diciendo yo, si veis que no coincide mucho, echad un vistazo a vos, vuestros signos lunar, ascendente y venus, y vamos a empezar con la energía del mes, la energía que va a dominar más o menos todo el mes de agosto. Vale, pues eso es lo que venía diciendo. Eh, la carta del colgado. Muchos Aries estáis esperando, estáis con una... Eh, al menos es como venís sintiendo sencillamente estáis es en una situación de parada, de parón, en el sentido de que estáis esperando cosas, estáis intentando eh, a lo mejor salir de esta situación, queréis darle la vuelta a las cosas, a lo mejor estáis hablando con gente, a ver cómo han conseguido salir de cierta situación. Eh, muchos de Ares a lo mejor os tocará veis que, que para conseguir um, algo que queréis o la manera de ver, empezar a verle los frutos a aquello que vosotros a aquello que vosotros pues, le habéis dedicado mucho tiempo es haciendo alguna especie de sacrificio ya sea cambiaros de vivienda mmm, moveros de sitio, dejar a alguien atrás, no lo sé, pero que venís con una energía súper pasiva y al mismo tiempo tiempo súper mental. Que tenéis una cárcel ahí mental que lleváis a lo mejor tiempo pensando y requiere, buscando una salida, y al ver que no esa salida, pues como que no la podíais ver, habéis decidido ver la situación desde otro ángulo, a ver si así conseguíais. Eh, yo creo que esta situación, en la mayoría de los casos, es voluntaria. Lo otro, no. Yo estoy diciendo esta situación. Lo que vais a estar haciendo durante todo el mes es sencillamente la acumulación de las cosas. El ver que la situación no arranca, pues nos queda otra que cambiar la manera de hacer las cosas, hacer algún tipo de sacrificio, dejar algo ir, cambiar la manera de hacer las cosas aprender de las experiencias ajenas y ese tipo de cosas. Vamos a ver cómo empezáis el mes o cómo ya venís y a veces las cosas que vais a dejar atrás. Vamos a empezar. Bueno. Vale, como ya venía diciendo... Empezáis el mes con una idea fija en la cabeza. A lo mejor tenéis alguna idea la, en la cabeza, ya sea. Si estamos hablando aquí del amor, vamos a ir por partes. Si estamos hablando del amor, aquí hay alguien a lo mejor que está lidiando con el elemento aire, porque aquí me sale mucho aire. Prácticamente todo es aire. Eh, y si no, pues no le va a aplicar eso a todo el mundo. Sencillamente que estáis en una situación de parón. Una energía super pasiva en la que vosotros estáis meditando sobre una idea. A ver cómo la hacéis. A ver, corrijo. No es a ver cómo la hacéis. A ver cuándo la hacéis. Estáis como esperando el. listo. Y ya os ponéis eh, allí. Que también es una es. Es una energía de estar cansados ya. De estar cansados, de estar agotados, al menos del R de la cabeza, y habéis decidido. Eh, tomaros un descanso, lo que os decían normalmente, porque vosotros queréis, porque es que no os queda otra, no os queda otra, no es que os hayan obligado. Vale, eh, y yo veo que queréis despejar la mente, queréis eh, como poner una especie de colador, estas ideas me sirven, estas no me sirven, vale, las que me sirven, yo me voy a o sea, me voy a enfocar en eso que me sirve que quiero que yo lo veo posálida, salida que me podría aportar algo positivo a toda la situación en la que estoy vale eh, lo que os decía si estamos hablando del amor muchos de vosotros estáis eh, pensando detenidamente sobre mm, alguna relación equilibrar equilibrar o cortar más que equilibrar vale se podría equilibrar pero que, que lo veis muy difícil queréis equilibrarlo lo queréis equilibrar. Y muchos de vosotros, de vosotros a lo mejor sí, o sea, sí que habéis llegado a ese equilibrio, a ese, habéis hecho como una especie de balanza y ya estáis ya bien, pero que sencillamente yo os veo aquí que seguís con la energía de la dualidad, la energía de qué hago, estáis escuchando mucho la intuición Aries. estáis que queréis tomar una decisión, tomar una decisión de cómo lo hago. Hay emociones ahí que vosotros a veces queréis ignorar, dejar aparte. ¿Vale? Y aquí veo que a lo mejor hay algunos de vosotros que estáis esperando el resultado de un juicio, de algún, algo que tenga que ver con la justicia, con algún tipo de papeleo que está todavía lento. Va lento esto. Estáis esperando, 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 esperando. Y a veces no sabéis qué hacer, no sabéis qué hacer. A veces pensáis que tenéis algún tipo que podéis hacer algo a ver si la situación esta se empieza a mover un poquito que podéis aportar algo es, al menos es la sensación que os da pero que yo veo que aquí la situación todavía está parada vamos a ver cómo sigue y a ver pues si las cosas van a mejor este mes vale vale lo que os decía eh... De ese ratito que, bueno, de ese tiempecito que vais a venir, que ya venís haciendo lo que es meditar y pensar detenidamente sobre algo y que queréis hacer, <coughs> perdón, pues como que le, que, que le vais a dar la forma a esa idea, la vais a comenzar pero como que ahora que vais a hacer las cosas de una manera diferente, que vais a ver que vale esta, esta, esta manera, o sea, el modo de hacer las cosas, yo creo hacer las cosas de este modo, pero que yo veo que sí, que me va a llevar tiempo y se va a llevar su tiempecito, pero que, que no pasa nada, que veis que eso es algo seguro, que va a dar frutos, pero como porque, que va a dar frutos porque vosotros haréis que así sea. No vais a, o sea, yo veo aquí muchos como que estáis lidiando con una situación. No difícil, no complicado como compleja, que, tiene, que tenéis que hacer muchas cosas, que tenéis que, que esperar a lo mejor papeleo y ten, tenéis que hacer muchas cosas. Pero que la situación estaba parada, la energía central del mes es un poco lenta pero que es positiva porque vais a cambiar las cosas, vais a ver situaciones, vais a darle forma a eso que tenéis en mente. Os va a dar el momento perfecto para sacar eso que tenéis en cabeza, en la mente, hacia adelante. Ya os digo que también la energía del de ermitaño, que también es una energía súper lenta, Dios mío. Y aquí la carta del juicio, ya os digo, eso que venís meditando, eso que veníais, pues. Mmm, pero que también es una carta voluntaria, o sea. Porque tú quieres, es el aislar, es el pensar, el pensar, el pensar, el pensar, a ver si encuentras algo en ti, a ver si encuentras la solución. Lo mismo que os decía aquí, y la dualidad, eh, la intuición. Queríais, queréis darle a lo mejor una segunda oportunidad a alguien, a lo mejor eh, queréis hacer el renacer, ha, hacéis renacer, espera, queréis hacer renacer eso a una situación, a una relación o algo así. Aquí no me salen mucho la, la, las cartas de, de copas en el sentido de que hay emociones y hay sentimientos, pero lo que sí veo yo es que hay una situación aquí que es lenta, a la que vais a tener que aplicar eh, mucha energía, tiempo, paciencia, sobre todo paciencia, y que a lo mejor muchos de vosotros lidiáis con alguien del elemento aire, pero que no va a coincidir con todo el mundo. Y lo que os decía vais a romper esquemas, vais a hacer cosas nuevas. A lo mejor esta situación ya viene de, no sé, un mes más o menos, un mes. Vais a hacer cosas nuevas. A lo mejor sencillamente muchos de vosotros ya venís, eh, habéis roto recientemente una relación, habéis roto con alguien, habéis dejado ir a alguien y que a lo mejor... Por eso estáis con esta energía lenta, porque os pesa. Pero que yo aquí no veo ninguna carta negativa. Sencillamente es una situación lenta, pero con buena letra. Vais a estar haciendo las cosas poco a poco, pero que en un futuro va a dar frutos y no es de aquello que te va a dar frutos, un, o sea, de un día a otro. O no es ese tipo de cosas al, al que vas a estar dedicándole esfuerzos un día o dos. No, vas a estar ahí, ahí R que R. Pero que al final llegaréis a resultado positivo. Eh, súper positivo y algo que os va a gustar, os va a reconfortar. Vamos a ver lo que sigue signo de Aries. Uh -huh. Lo que os decía yo, que habéis roto hace poco con alguien, Dios mío. Mira, <coughs> esto ya cambia un poquito, bueno, un poquito las cosas. Venís meditando a lo mejor sobre romper con alguien, lo que os decía yo a lo mejor del elemento aire, es que todo es aire. Espero que esto no va a coincidir con todo el mundo. ¿Eh, Aries, que alguien que os ha hecho pasar algún tipo de duelo, y es una rela es, un es una situación lenta, o sea que esta situación ya desde hace tiempo. O sea que, es un que no es una relación reciente, es una relación que ya tiene un tiempo, unos meses, no lo sé. Que decidmelo por favor ahí abajo, a ver con cuánta gente ha coincidido esto. Es una energía lenta, te ha hecho pasar algunas, algún tipo de, de duelo. Muchas veces, a lo mejor tú no, no veías cómo salir de esta situación, cómo dejarla atrás. Y por eso yo te decía antes que, de, que querías, no querías ver las emociones. Tú lo que querías es pensar, en plan, no quiero ver lo que no quiero ver lo que yo siento, no quiero, no, no quiero yo mirarlo. Yo lo que quiero es una solución ya. Y estabas ahí, a R esa idea que tú tienes aquí le das forma ¿por qué? pues por esto o sencillamente con esta decisión que tú vas a tomar pues le, que le vas a romper el corazón a alguien pero algunos de Aries pero yo, yo veo que la lectura de Aries a ti te han hecho algo y a lo mejor es el sacrificio que te venía diciendo al principio Es ese sacrificio que tú sientes que tienes que tener que hacer disculpa pero como que tú lo haces por tu bien, por justicia divina, por justicia hacia ti, por el karma, porque es lo que hay, porque es lo que te toca, por el equilibrio, por ti. ¿Vale? Yo veo que sí, que muchos de vosotros vais a sacrificar, entre comillas, ¿eh? vais a dejar atrás esta situación. A ver, yo no veo aquí carta, a ver, que es ruptura, ruptura, ruptura. En muchos, en muchos casos no es. Es como un stop, como un stop, como en plan, vamos a darnos un tiempo, ¿vale? Vamos a darnos un tiempo. O sencillamente como, ya te llamaré, no sé, algo así. Y, y otros, como ya os he dicho aquí, ya venís pensando, queriendo hacer esta ruptura, porque y este alguien que yo veo que sí que quiere una segunda oportunidad, en plan, no, no se quedan socando, es bla, 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 bla. ¿vale? Aquí yo veo, Aries, lo que pasa. Esta ruptura, bueno, ruptura no. Eso que te han hecho a ti sentir, eso que te han hecho a ti sentir eh, el duelo, te han roto el corazón, eh, que te han hecho sentir mal, esa energía que tú sientes en la boca del estómago y se te sube por la garganta, eh, como, no sé cómo explicarlo. Por eso a veces me tomo mi tiempo a la hora de... Hacer una lectura, mira, justamente hoy o ayer, no me acuerdo, una señora, una señora sí, dijo que no sé leer las cartas porque me tomo mi tiempo. N mis lecturas son intuitivas. Yo digo lo que siento. Y explícame tú, lista, cómo explicas cómo lees una lectura en cinco minutos. Yo me tomo mi tiempo y necesito encontrar la palabra exacta, correcta, porque esto es serio. Ahora, si crees que si quieres que te lea las cartas como una computadora, no lo voy a hacer, lo siento, y aquí yo estoy haciendo una lectura de tarot, no estoy haciendo yo yo masajes con final feliz. Si es lo que buscas, no lo vas a encontrar aquí en fin. Perdona Aries, que he tenido que decir esto en tu vídeo, pero como que ha salido. Perdonad. Continuamos. <coughs> Yo creo que tú estás así, en esta energía tan negativa que digamos. negativa, es que es negativa. Lo que, fíjate, como tú antes venías sintiendo, no sintiendo, eh, queriendo dejar de sentir. Queriendo, o sea, tú lo que querías era claridad mental. Las, la vas a obtener, de hecho, es lo que estás haciendo. Muy bien. Pero una vez que tomes esa decisión es cuando a ti te va a venir la depresión, que digamos, eso ya depende de cada uno, eh, hacia lo que fue, lo que has sido, lo que has perdido, lo que has sacrificado, lo que no hiciste por estar con este alguien, lo que no dijiste, lo, las cosas que dejaste pasar de tu vida, eh, las, la gente a lo mejor, los amigos que, que tuviste que dejar aparte, Aries. Eh, Estás pensando sobre las cosas que fueron, que han pasado, las que no pasaron. Ese tipo de. Pero yo creo que muchos de vosotros en el proceso este, en el proceso este de equilibrar las cosas, de querer hacer sacrificios o de pensar qué es lo que tenéis que hacer, de cambiar el punto de ver las cosas, es que esta carta, si esta carta está encima de esta carta, es que es perdón, es la hostia, porque esta carta, que vale que la gente, mucha gente dice, es que yo la veo como la muerte, es que yo la veo como... es una carta con opciones, tú tienes la opción de ver el vaso medio lleno o medio vacío, normalmente esta carta es que estás viendo lo negativo estás viendo lo que fue, y es que es normal, si tú estás en una situación, es muy difícil que hagas un clic así, y en plan, bueno va, yo voy a ver la parte rosa, no, se podría, si sí. mucha gente sí que puede hacerlo, pero no puedes evitar llevar esa negativa, negatividad y esa sensación de que te pesa todo, te pesa el estómago, te pesa el pecho, te pesa todo. No se puede evitar. Pero esta carta, con esta carta, a lo mejor tú podrías llegar a fijarte en lo que ahora tienes. Es en plan, gracias a Dios, sigo yo teniendo salud, eh, no me he vuelto loco o loca. Eh, no he perdido las piernas a lo mejor en esta relación. Eh, yo qué sé, este tipo de cosas. Todavía estoy a tiempo. Mientras yo respiro, tengo tiempo de seguir. Ese tipo de cosas. Pero que yo os veo, muchos de vosotros, Aries, vais a estar muy apegados. O, vamos a ver, lo que yo creo es el ex o la persona en cuestión. Vamos a llamar la pareja. De Aries es la que va, la que va a estar ahí muy apegada a vosotros. Apegado a apegada, la pareja en general. Muy apegada a Aries. Y Aries, cada vez que se le acerca a ese alguien, como que le remueve todo lo que fue. Eso. Estás intentando salir adelante. Estás intentando superar una cárcel mental tremenda. Por fin has abierto los ojos por ti solo. Por ti, lo has hecho por ti y para ti. Lo has hecho para seguir adelante. Has hecho un cambio de ver las cosas. Que a lo mejor tuviste que sacrificar cosas, no lo sé. Sea, a lo mejor vivíais juntos, a lo mejor era ya matrimonio. Eh, a lo mejor ya teníais en común papeles legales como la compra de un piso, como matrimonio, como lo que sea. Y tuviste que sacrificar eso por ti, Aries. Pero que el ex o la ex, bueno, la pareja, nos no va a dejar marchar. O sea, en el sentido de que va a estar apegado. Marchar, claro que os dejará, porque es que si tú te quieres ir, te vas a ir punto en boca. Pero, como que va a estar muy apegado os puede venir con mentiras así, con engaños y con cosas. A ver si así consigue comeros un poquito el tarro y que sigáis. Pero vosotros como que no vais a estar por la labor. Porque este señor, esta señora yo veo aquí que os ha hecho mucho daño. Y cada vez que se os acerca, vosotros ya ni, ni le escucháis. Sencillamente os vienen las imágenes y los recuerdos de las cosas que pasaron. Vale, y si yo veo que... Yo, yo veo y si... Eh, perdón, si hablamos de una situación laboral, ¿vale? Si hablamos de una situación laboral, aquí tú estás entre dos situaciones, do, o sea, quieres tomar una decisión. Tomas la decisión al final. Pero que, la, que, lo que lo que ya he dicho antes, es una situación que os va a tomar esfuerzos, va a tomar eh, energía, dinero a lo mejor, pero que al final dará buenos resultados. Pero que yo creo que aquí deberíais tener un poquito de... Cuidadito, porque si empezáis algún tipo de negocio con alguien, podrían haber mentiras, engaños, manipulaciones o sencillamente para muchos de Aries, eso que queréis tener, conseguir llegar a algo, lo tenéis tan, 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 tan incrustado en tu subconsciente que como que estáis programados para eso, queréis eso, ya venís tiempo esperando, ya venís tiempo esperando. Pero que, <coughs> lo que yo os digo, que mucho, mucho, muchísimo ojo harías este mes de agosto con lo que firmes, la gente con la que hables, no le cuentes tus sedas a todo el mundo, no confíes tu dinero por nada del mundo a nadie y si es el caso, pues firma algún recibo, algún papel, yo qué sé, algo, ante un notario, yo qué sé, algo. Cuidado, cuidado. Dejadme allá abajo, Aries, si ha coincidido contigo esta lectura. Muchísimas gracias por ver los videos y todo. Eh, este vídeo lo vas a, a tener todo el mes de agosto, así que le puedes volver a echar un vistazo a ver si ha ido coincidiendo contigo o no, porque una lectura para todo el mes a veces cuesta saber si, si coincide o no. Eso ha sido todo, Aries. Muchísimas gracias. Espero que mejore la situación y ánimo y la fuerza que ya vienes haciendo. Y teniendo ole, de verdad. Muchísimas gracias Aries y hasta el siguiente vídeo. Chao.